Hoy he venido al Casino de Madrid, que está en la calle Alcalá, porque hoy se celebra el concurso internacional de vinos, vermú y espirituosos vinícolas. Y es donde se reúnen los sumilleres más importantes de todo el mundo para conceder los premios Bacus. Y estos, que son los premios más importantes del mundo, lo organiza la Unión Española de Catadores. A la que tengo el honor de pertenecer. Esto es un concurso muy serio donde no se puede grabar y, por supuesto, que saqué el teléfono justo en el descanso. Estuve hablando con Carlos Carvajal, el francés, que me dijo, mira, este vino tiene más años que tú. Está más joven que nosotros dos. En el momento del descanso pude desayunar con ellos, pedazo de cafetería, qué cosa más bonita y obra de arte. Pude hablar con Custodio Zamarra, un hombre muy preocupado e involucrado en la formación de los mejores talentos de España. También estuve hablando con Fran Ramírez, otro grande. Lo importante que es no dejarse influenciar por nada a la hora de elegir un buen vino. Y mientras que estaban todos desayunando, me subí corriendo a ver cómo se preparaba la sala. Y todos los vinos vienen con la botella vestida. Es decir, que todos los vinos son catas a ciegas. Ningún catador, ningún jurado sabe lo que está catando. Aquí el cuidado, la exigencia y la profesionalidad es extrema. Me costó hacerle sonreír porque está muy concentrado a Fernando Gurruchagui, presidente de la Unión Española de Catadores. Por lo tanto, director del evento. Es un tío guay, pero que hoy estaba a lo que estaba. Nos vamos ya, no podía perder la oportunidad de bajar estas escaleras tan bonitas. Y mira, en octubre he quedado con Harry para enseñarle ¿qué Madrid? Voy a hacer con el idioma, Dios mío. Now, if you want, you can say your name. Your name. My name, Harry. ¿Cómo? Harry, ok, thank you. Should we start again? Hay que ver la paciencia que tiene la gente conmigo. A todo esto, me trabajaba la escalera, los del casino me decían, por favor, que usas el ascensor. Que me iba muy contento y agradecido a la Unión Española de Catadores por permitirme ser testigo del bien hacer del concurso más importante. Pues súper emocionante, muchísimas felicidades desde luego a los ganadores. Y ahora, pues nada, por delante, un año entero para demostrar lo que ha valido. Merece la pena. Que tengas un día súper fenomenal.